Sí, bueno, primero agradecer al consejero por visitarnos y venir a nuestra casa. Luego porque nos va a entregar un camión que también nos viene, no a esta mancomunidad, sino a todas las mancomunidades. Y tercero, porque vamos a hacer un agradecimiento a los trabajadores de la mancomunidad y es el quien les va a entregar y reconocerles también todo lo que hicimos durante la pandemia, que se jugaron el tipo y luego el tiempo va pasando, pero nunca nos acordamos de aquellos momentos. Y yo creo que ahora es entregarles esta placa, este reconocimiento, y lo hará el consejero. Muchas gracias, consejero. Muy bien. Estupendo, muchísimas gracias, Peter. Bueno, pues agradecer al consejero de Presidencia el estar con la mancomunidad, con los pueblos de la provincia de Valladolid y la cercanía desde la Junta de Castilla y León hacia toda la provincia. Los ayuntamientos necesitamos recursos en general, la Junta nos está apoyando y también en la recogida de residuos, que es muy importante a lo largo y de todos los municipios. Además, de una forma sostenible y con el tratamiento y el apoyo de la Diputación, pues yo creo que desde la Diputación y junto con la Junta y la colaboración de las mancomunidades, pues el apoyo a los ayuntamientos es muy importante. Muy bien, aquí. Ahí mismo. Muy bien, pues buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer en este caso la hospitalidad del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, ejemplificada en este caso en el concejal de Presidencia. No tenemos la posibilidad que nos acompañe el alcalde. Transmítele un saludo a Sarbelio, por favor. También, por supuesto, al presidente de la Mancomunidad, Montes Torozos, José Antonio, al vicepresidente de la Diputación, Víctor, delegado territorial de la Junta, Augusto. La presencia hoy aquí de la Junta de Castilla y León viene a poner de manifiesto el compromiso que estamos teniendo con todas las mancomunidades de Castilla y León, que se ejemplifican en el acto que vamos a hacer hoy en la entrega de este camión a la mancomunidad Montes Torozos. Yo quiero poner de manifiesto que desde el inicio de legislatura se ha tratado de hacer un esfuerzo importante por convocar algunas líneas de ayuda que nos venían demandando las mancomunidades de Castilla y León, una línea de mancomunidades que hemos denominado 2.0 porque ha supuesto un avance importante respecto a las anteriores convocatorias. En este sentido, hemos tratado de cumplir con varios objetivos, el primero de ellos la reactivación económica, en segundo lugar la prestación de mejores servicios para los vallesoletanos y para el resto de personas de Castilla y León, y en tercer lugar cumplir con un objetivo también de crecimiento sostenible, de mejora de servicios y en este caso equipamientos que generan menores emisiones de CO2 a la atmósfera. Por eso, con ese triple objetivo surgieron estas líneas de ayuda que nos han permitido en apenas un año hacer una convocatoria que ha movilizado más de 13 millones de euros, que ha permitido alcanzar a 111 mancomunidades de todo Castilla y León y que han englobado 1.646 municipios. Todas esas actuaciones han sido muy importantes y en el caso de la provincia de Valladolid se han traducido en la posibilidad de renovación de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, como el que presentamos en el día de hoy, en la compra de otros vehículos para prestación de servicios en las mancomunidades o incluso la mejora de inmuebles en los que se prestan servicio en estas mancomunidades. Concretamente, en la provincia de Valladolid han sido más de 2,2 millones de euros los que han permitido ponerse en funcionamiento y esto yo creo que ha significado un esfuerzo muy importante, alcanzar a 12 mancomunidades en toda la provincia de Valladolid, y es una línea en la que vamos a seguir insistiendo. Hoy se beneficia de la entrega de este nuevo vehículo de recogida de residuos urbanos, esta mancomunidad que engloba 17 municipios de la provincia, que alcanza unos 38.000 habitantes que viven en el medio rural en la provincia de Valladolid. Y por eso la Junta quiere también estar cerca de esas personas que viven en municipios más pequeños que las capitales de provincia, mejorando la capacidad de prestación de sus servicios. Y evidentemente haciendo coincidir el acto de entrega a la mancomunidad de este nuevo vehículo, que está valorado en 195.000 euros y de los cuales la Junta ha aportado 146.000. Quiero recordar que también han tenido la suerte de ser adjudicatarios de otro vehículo cifrado en 48.000 euros, de los cuales la Junta también ha aportado 21.000 euros. Como decía, haciendo coincidir este acto de entrega del camión, también queremos quiero participar en el acto de reconocimiento
que van a hacer a las personas que trabajan en la mancomunidad en todo lo relacionado con la recogida de residuos sólidos urbanos. Bien lo decía el presidente de la mancomunidad, tenemos que sentirnos orgullosos de la capacidad de prestar mejores servicios a los vallisoletanos y tenemos no solamente que mejorar las condiciones en las que se desarrollan esos trabajos, sino agradecer y poner en valor el esfuerzo de todas las personas que trabajan en este tipo de servicios para los vallisoletanos. El trabajo que han hecho además durante la pandemia ha sido encomiable y por eso también quiero felicitar a la Mancomunidad por esta magnífica iniciativa de poner en valor, reconocer el esfuerzo, la profesionalidad y la valía de estas 10 personas que trabajan al servicio de la Mancomunidad Montes Torozos.